El día de ayer, amigos del auditorio, casi al filo de las 12 del mediodía, comenzó la movilización de internos del Centro de Adaptación Social de Fresnillo en su parte interior. Fue una movilización, literalmente, sin que seamos testigos del hecho, pero por lo menos los que nos avisaron los vecinos y algunas de las personas que se encuentran ahí, interna. De los 350 internos, 150 fueron los que se agregaron ahí a ese sitio, lo que generó de inmediato la reacción de la dirección de este Centro Regional de Readaptación Social, por lo que inmediato los internos solicitaron la presencia de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, con el objetivo de que fuera testigo firme de las peticiones que estuvieron lanzando precisamente al director. No solamente al director de este Centro de Readaptación, sino al director de Prevención y Reinserción del Estado de Zacatecas, al que, sin duda, amigos del auditorio, bueno, pues se buscaba proponer varios aspectos. El primero de los aspectos era visitas familiares, porque en otros centros de readaptación ya se están haciendo. ¿Cómo sí, cómo no hacer las visitas familiares? Visitas conyugales, por supuesto, porque tienen más de un año, muchos de ellos, que no ven a sus familias. Otro de los aspectos es la comida. Les están dando migajas de comida en vez de que les den comida completa, por eso mucha gente tiene que llevarles de comer. Número tres, vigilancia, seguridad. ¿Cuál es la seguridad? ¿En qué consiste? Bueno, pues la seguridad consiste, amigos del auditorio, en que simple, sencilla y llanamente hay 15 custodios para 350 internos. Cuatro, que abran los talleres. Pues si no tienen ni visitas familiares, pues de perdido que abran los talleres. Porque si los talleres no están abiertos, aparte de que pudieran estar abiertos, si no hay la visita conyugal, a ver, dígame usted qué va a venir pasando. Pues nada, ¿verdad? Pues ¿quién les va a vender los cuadros, las artesanías, si los familiares son los que venden? Quinto, fueron varias propuestas, deportes, etcétera. Escuchemos esta crónica de lo que pudimos ver el día de ayer, precisamente en el Cerezo del Fresnillo. Bien, estamos ubicados en el Centro Regional de Readaptación Social. Hay un problema, según dicen familiares. El primero de ellos es que han dejado de tener comunicación con la mayor parte de los internos de este lugar. Anteriormente sí les permitían realizar llamadas telefónicas, tanto interna como externa, derivado de esta situación. Esto es lo que explican algunos de ellos. Es que soy un pariente de aquí tengo un interno en el Centro de Recepción Social de Fresnillo. Sí. Quería que usted me comentara, porque pues vamos a hacer una junta porque no nos dejan verlo. La familia acá externa y los internos también adentro van a hacer una manifestación. Ajá. De adentro para afuera y de afuera para adentro, para ver si no nos puede apoyar, porque pues tenemos un año que no nos vemos. Sí. Y si todo... Ajá, va a venir el jefe de seguridad y el secretario de salud y todo eso, y pues queremos que nos apoyara también para ver a nuestros internos, porque es mucho tiempo que no nos vemos y pues estamos desesperados también. También allá adentro ahorita se nos marcaron de la caseta, ya no nos dejaron ni marcar para atrás de la caseta, ya les prohibieron los teléfonos. Ah, ok. Los teléfonos públicos, porque estaban, le hablaron a Derechos Humanos. Sí. Y le hablaron así a la familia y todo, y ya les cancelaron como la línea para que no tengamos comunicación con ellos. Sí. Y entonces ya cerraron todo ahí contacto, pues. Pues la comunicación nomás fue como en el momento que estaban todos juntados ahorita los internos. Sí. Estaba alrededor de unos 200 internos, todos los áreas de población, y estaban manifestándose con director. Ajá. Pero es que estaban hablando de derechos humanos y muchos estaban hablando con nosotros. Sí. Les cortaron la línea y por más que queremos marcar, ya no entra la llamada. Ya no entra. Sí. Y derechos humanos quedó en cuestión de que en una hora ellos podían venir. Ajá. Al mismo tiempo, también supuestamente dicen los familiares que ahí el director les dijo que supuestamente el de seguridad iba a venir, que supuestamente en media hora, no sé si sea verdad o nomás una pastillita. Hey. Y también pues el director también está presente y todo. Lo que ellos quieren hacer es hacer la manifestación pacífica sin que haya represalias, sí, pero sin que no pase a más que lo que pasó en Cieneguita. Sí, sí, sí. Por eso mismo también estamos preocupados nosotros como familia de ellos. Supuestamente al mismo tiempo Derechos Humanos va a venir, o sea, eso lo hablamos nosotros y lo hablamos los internos. Y supuestamente el director les dijo que también les iba a hablar. Ajá. Pero pues, la verdad es que no confiamos mucho en las autoridades.
En tanto, las autoridades precisamente de este centro no han hablado con respecto a dicha situación. Lo único que sí les puedo informar es que el asunto no está del todo sencillo. Y bueno, pues la condición está muy grave. Justamente ahorita directivos del Centro Regional de Readaptación Social están presentando aquí en este sitio, precisamente derivado de esta situación que se está presentando. Y bueno, pues vemos cómo van ingresando, porque seguramente lo que quieren es específicamente es hablar con la mayor parte de los internos, quienes subieron precisamente con el director solicitando precisamente su integración. Es parte, insisto, afortunadamente tuvimos esto, es parte del personal que viene de la Dirección de Readaptación Social a nivel estatal para poder hablar con los internos. En tanto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a la cual los propios familiares no tienen confianza, aseguran que van a intervenir en este asunto para poder mediar, porque se violentan, sin duda, los derechos humanos de todos y cada uno de ellos. Dicen que Rivera Díaz se comprometió de 10 a 12 días para darles ya respuestas concretas de estos asuntos. Hay otros más, pero lo central es la visita. Porque el otro tema es que en los talleres pues no están funcionando. Uh-huh. O sea, ellos ya no pueden hacer, por ejemplo, piteado, porque no hay a quien vendérselo. Ya no se los vendían a las familias, o las familias se los llevaban para comprar, para venderlos. Uh-huh. Entonces, no están produciendo, por alguna manera decir, los talleres de piteado, de artesanía y de carpintería. Y por lo tanto, pues no tienen de dónde sacar ingresos. Uh-huh. Entonces ellos están pidiendo a la autoridad que se activen los talleres y que haya además un mecanismo para promocionar los productos para que se los compren. Porque antes se los compraban las familias, pero si no van las familias, pues no producen y no venden y no sacan recursos. Esa claro. Es una. Y la otra es que también el tema de las actividades deportivas. No tienen un encargado de las actividades deportivas, como sí lo tienen otros centros, y ellos dicen que requieren que haya un encargado para que les promueva todo lo que tiene que ver con el deporte, porque como están muy estresados porque no ven a la familia, por la pandemia, por esto, por aquello, no están suficientemente trabajando, entonces requieren que se les establezca una persona para que les guíe en las actividades deportivas, hacer torneos, etcétera, etcétera. Ahora, doctora, yo creo que es primordial lo que habíamos dicho, ¿no? La visita de los familiares y sobre todo comunicación con ellos, ¿no? Incluso ellos propusieron que por lo menos fuera una vez a la semana, pero presencial, aunque sea poquito tiempo. Ajá. Y ellos privilegian la familiar todavía, o sea, no... No tanto la conyugal. No, más bien la familiar, porque ellos no ven a la familia y solamente se les autoriza una visita cada 3 meses en locutorios, pero cada 3 meses. Uh-huh. Entonces, pues ellos dicen, no, autorícenos. Y sí hay ya en el Cerezo de Geneguía, sí se les permite... Sí se les estaba permitiendo 20 minutos presencial en Palapas a familiares. O sea, uh-huh. Sí se les estaba permitiendo. En Fresnillo no, con la justificación del director es para evitar los contagios. Uh-huh. Efectivamente, esto pues impacta en los internos. Fundamentalmente la visita familiar. De lo de seguridad, no hablaron tanto de eso. O sea, sí lo habían señalado, pero no abordaron el asunto. Se centraron más en la visita familiar. Okay. ¿Y en qué tiempo perentorio Rivera Villa se comprometió a solucionar? De 10 a 12 días. Y también ellos pidieron que se redujera el costo de la llamada telefónica, porque cuesta 3.50 el minuto. Uh-huh. Entonces ellos pidieron que se lo reduzcan a 1.50, porque es la forma de cómo comunicarse con las familias. Porque también esa era otra de las demandas, que a veces comunicación no tenían. No, y aparte, pues sí puedes comunicarte, y si no tienen dinero, y si no hacen sus productos, si no los venden, o sea, es un círculo vicioso. Claro. Una cosa es la otra. Entonces, todo redunda en el tema de la familia, porque con la familia, ellos producen, venden, tienen ingresos, o sea, es un movimiento, pero como no van las familias, pues no hay nada de dinero, y entonces a ellos también se les dificulta hablar. Entonces pidieron también que se platique con la empresa telefónica, y que vean algún mecanismo para que le reduzcan a unos 50 pesos el minuto. Okay. Lo de los talleres también lo van a valorar, ¿verdad? De reaperturarlos. Sí, pero eso sí, todo lo van a valorar y les tendrán que dar, o sea, les tienen que acceder, pues. O sea, a lo mejor con la visita es lo más complicado, pero pues los talleres los deben de reactivar, las actividades deportivas también, la alimentación también.
Claro. Y gestionar lo de las llamadas telefónicas y lo de la visita, a ver qué mecanismo pueden hacer. Y nosotros somos los que les vamos a decir, a ver, reactiva talleres, reactiva actividades deportivas, busca para que tengan más personal de seguridad y custodia, y lo de la visita, a ver, plantea un mecanismo para que sí empiecen a tener acceso las personas, ¿verdad? Claro. Bien, doctora, ¿entonces ustedes van a estar vigilantes del cumplimiento de estos compromisos? Sí, nosotros como Derechos Humanos, como comisión, vamos a pedirles que nos presenten cuál es la propuesta en respuesta a la petición de los internos, fueron 150 más o menos. Ok. Los que de hecho manifestaron. Y en función de esa propuesta, nosotros también estaremos vigilantes para que lo que les propongan sea lo adecuado y también para que genere armonía con los internos, o sea, que les genere condiciones de dignidad. Con imágenes de Julio César Castañón para el Grupo Radiofónico B15, informó Humberto Cáceres.